México, F. Guión el presidente de México, Enrique Peña Nieto, atribuye a la intensa diplomacia el éxito en las renegociaciones del TICAN que han derivado en un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, según destaca el sexto informe de gobierno, que se presenta este lunes. Tras el cambio de administración en Estados Unidos en enero de 2017, el gobierno de México estableció un conjunto de principios y objetivos en la relación con ese país, explica el texto. Según resume este documento, que es un compendio del Estado que guarda la administración federal y el país, Peña Nieto y el presidente estadounidense, Donald Trump, han sostenido 2 encuentros y 8 conferencias telefónicas en las que abordaron, entre otros temas, el compromiso compartido de avanzar en materia de seguridad, comercio y migración. También sobresalió el ofrecimiento mutuo de ayuda ante los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017 y los huracanes Harvey y María, en agosto y septiembre de 2017, que causaron daños en Estados Unidos. Como resultado de esas conversaciones y de las reuniones constantes entre los diferentes niveles de gobierno de ambos países, se ha alcanzado un entendimiento en el complejo proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, subraya el texto. Dada la intensidad de la relación bilateral, continúa, los integrantes del gabinete se han reunido en más de 170 ocasiones con sus contrapartes estadounidenses para trabajar en las áreas de relaciones exteriores, comercio, hacienda, agricultura, seguridad, procuración de justicia y energía. Entre ellas destaca la primera reunión de alto nivel sobre crimen organizado, en mayo de 2017, en la que ambos países coincidieron en el diagnóstico del problema y en la convicción de que se trata de una responsabilidad compartida en ambos lados de la frontera. Este 27 de agosto, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo bilateral al que podría incorporarse Canadá. Peña Nieto ha realizado una serie de promocionales en redes sociales previo a su último informe de gobierno, antes de que el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia el 1 de diciembre. En estos, habló de la visita de Donald Trump cuando todavía era candidato a la presidencia de Estados Unidos, admitiendo que subestimó el resentimiento social de los mexicanos hacia el republicano,